A esta hora tenemos comunicación con el concejal de Santiago de Cali, el doctor Fernando Tamayo. Concejal, bienvenido a Magazine del Valle. E inicialmente, contémosle a los televidentes la forma como se viene desarrollando el segundo periodo de sesiones ordinarias y los temas que se vienen adelantando. Bienvenido, buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para todos los televidentes, los amigos del magazine. Todavía no hemos arrancado extras, pero sí hemos generado vía esta misma metodología, vía Zoom, reuniones de las comisiones de manera informal, pero para preparar citaciones, pues, por ejemplo, al tema del gerente en Cali, porque frente a una carta que yo le envié al presidente de la comisión de instituto, el doctor Carlos Pinilla, solicitándole dos cosas. Básicamente debemos de estudiar la posibilidad, se ha hecho en Pereira, no veo por qué ya el gobierno nacional nos tiró la responsabilidad, el hecho de subsidiar estrato 1, 2, 3 y generar como unos alicientes también para los demás estratos en el tema de servicios públicos. Dos, el tema de los locales comerciales que están cerrados, es infame que si la gente tiene sus locales cerrados y no tiene ni para pagar los servicios que nosotros se los cobremos. Tres, una propuesta que hizo la presidenta del Consejo, que es aumentar el número de gigas, una decisión política de en Cali, y no le tiene costo aumentar el número de gigas, y más ahora con el tema del teletrabajo y el tema de la capacitación y también la parte recreativa de los usuarios de telecomunicaciones de en Cali con el tema del confinamiento. El concejal Arias propuso algo interesante, que es unas tarjetas prepago para, ya que hemos aumentado las rutas para el personal de salud, no solo aumentar las rutas, y uno metiendo la mano, darle unas tarjetas prepago al personal de salud para que no pague el transporte. Creo que será un aliciente maravilloso para la gente que está arriesgando su vida por todos nosotros. Entonces, las sesiones creo que arrancan el 15 de este mes. Estamos preparando tecnológicamente ya para arrancar las discusiones y pues hay que acomodarnos. La vida no se puede parar así, lo sintamos así. Ese plan de desarrollo deberá ser un poquitico modificado, teniendo como base todo este percance que ha pasado, concejal. Yo mandé una carta al presidente de la República, está en la línea de un documento que sacó la Procuraduría, pidiéndole al presidente que aplace, tiene que ser él, mediante una ley, que aplace la presentación de los planes de desarrollo. No tiene sentido presentar y discutir un plan de desarrollo que se diseñó con una realidad total y absolutamente distinta a la que estamos viviendo. Aquí, toda la estrategia del municipio, financiera, pero también de metodología y de decisión de lo público, tiene que ir, por un lado, a controlar la pandemia y por otro lado, a generar alternativas para todos los estratos. En eso quiero ser enfático, porque la situación que nos está dejando y que nos va a dejar el COVID es una situación de emergencia y de economía de guerra. Todo tiene que ir destinado a generar calma, a generar dignificación en la vida de la gente y sobre todo, posteriormente, a tratar de reincentivar para ir viendo cómo, poco a poco, cómo volvemos a la cotidianidad. Entonces, todo lo que es plan de inversión tiene que ser replanteado y el señor alcalde llega pues con unas ideas maravillosas para el tema del plan de desarrollo de Cali, pero la realidad supera cualquier tipo de presupuesto mental que uno tenga. Entonces, los planes de desarrollo desde la óptica mía deben de ser aplazada la presentación. Sabemos que con este tema de la pandemia, pues prácticamente a todos nos cambia la forma de vivir. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el empresario del calzado, el don Rómulo Marín. Me manifestaba, el gerente sobre todo, me manifestaba que desafortunadamente para ellos no han llegado los alivios que ellos esperan para poder mantener el grupo de trabajo. Tienen una planta de personal de 1.200 trabajadores que han buscado las alternativas por los bancos, que desafortunadamente hasta el momento no han dado la respuesta de lo que ofrece el gobierno a nivel nacional. ¿Desde el Consejo algo se podría hacer por estos empresarios, concejal? Eso sí son políticas nacionales, pero yo creo que del tema del municipio, con el tema tributario nuestro, habrá que buscar alternativas. Nosotros nos vamos a ver abocados a algo. O generamos alternativas para que los empresarios no despidan la gente, o simplemente recogemos los impuestos y los empresarios terminan sacando la gente porque no hay productividad. A eso me refiero. Es una economía de guerra y nos va a tocar tomar decisiones pensando. Yo nunca he sido muy asistencialista. Tú sabes que siempre he criticado las posturas. Aquí no hay otra alternativa.
Aquí no hay otra alternativa. Es estrato 1 y 2, garantizar la parte alimenticia. Hay un drama terrible en los estratos 3 y 4 porque son pobres vergonzantes. O sea, gente que aparentemente vive bien, pero que la realidad es que la persona que tiene un carro y que sale a producir con su carro, que trabaja en turismo, que trabaja como mesero, que trabaja en el sector cultural, de todas maneras, tienen o tenían unos niveles de vida mejores, pero todo dependía también de la plata que se hacían semanalmente, quincenalmente. Entonces, todos los independientes, la gente que tiene pequeños negocios, toda la fortaleza, el Estado y la decisión tiene que ir encaminada a generarle a la gente dignidad para que sobrelleve la crisis. Hacia allá tenemos que asumir que esto cambió. Esto cambió. Los grandes proyectos vendrán después para dinamizar economía, pero ahora lo que tenemos que buscar es sobrevivir. Sobre eso que usted acaba de manifestar, concejal, me acaba de llegar una información donde se están haciendo unas peticiones para que los estratos no solamente 1 o 2, sino que también se van a incluir los 3 y 4 en la solución del tema de los servicios públicos en Santiago de Cali. Claro, es que el estrato 1 y 2, con todos los problemas que puede haber, se le ha intentado llegar con ayudas. El gobierno nacional está generando ayudas también, pero el drama del estrato 3 y 4 y el drama de todos los estratos es que esta crisis afecta a todos los sectores de Santiago de Cali sin distingo de razas, ni de estratificación, ni de nada de eso, porque nos vemos abocados a una situación compleja. La cuarentena es necesaria. Mire, ya aparecieron ayer 200 casos nuevos de COVID. Pues pareciera que el presidente sabía que se venía eso, decreta el aumento de cuarentena porque hay un subregistro y es la única manera de combatir la pandemia y de preparar nuestras entidades de salud para que enfrenten lo que se viene, el tsunami, como dice Jorge Iván Ospina, como dice Ospina, el alcalde de los caleños. Pero fuera de eso, la toma de estas decisiones tiene unas implicaciones económicas impresionantes y sociales. Desde el tema psicológico del encerramiento, pasando ya a temas de subsistencia que afecta a todos los estratos. Entonces, hay que asumir, la realidad cambió. El mundo, no solo Cali y Colombia, el mundo era uno antes y es otro ahora y va a ser otro después del COVID. Y hacia allá los que estamos en lo público tenemos que asumir esa realidad y tratar de minimizar el impacto que esto genera en el ciudadano a pie, sin importar su clase, estrato o de dónde venga y dónde esté. Concejal, usted empezando año, y no estoy mal, propuso que aquellos venezolanos que no tuvieran la documentación al día, que no tuvieran permiso de trabajo, pues se vieran nuevamente a su país. Hoy hay una propuesta nueva. Contémosle esa propuesta a nuestros televidentes. Sí, me dijeron que era xenofóbico y todo eso. Mire, arranco con esto. ¿Cuántas veces hemos movido los venezolanos que se encuentran en el terminal? La última vez fue hace 20 días, un mes. Vaya al terminal y dígame usted mismo y televidentes, dígame qué están viendo. Un concejal de Cali que llama Néstor Raúl Soto tenía un refrán que es muy lindo, y es: si no hay agua para que se bañe el pato, ¿cómo se va a bañar la gallina? Nosotros no somos Suecia, no somos Alemania. O sea, aquí ni siquiera hemos podido suplir las necesidades de nuestros pobres históricos, de la gente que llegó y que es parte de nuestra fortaleza, ese crisol de razas que llegó a la Comuna 18 de Nariño, que llegó al distrito Agua Blanca del Chocó, del Pacífico, que está en las zonas de ladera, y no hemos podido suplir las necesidades. Entonces, las políticas paternalistas que incentivan la llegada de gente, lo que hacen es generar más caos. Muchos venezolanos han llegado acá con expectativas de mejorar su calidad de vida y entran a engrosar los cinturones de miseria. Es un hecho de responsabilidad suprema. Miseria e inseguridad, concejal. Inseguridad porque nadie se deja morir de hambre, no todos. Pero es un hecho de responsabilidad suprema y de humanidad con ellos, porque no vamos a lograrles suplir sus necesidades. Y con nosotros, porque el tema económico y social de esta ciudad se nos va a deportar, que hagamos cumplir la norma. Entonces, celebro la decisión del alcalde. Pienso que costo-beneficio es mejor facilitarle la ida que la responsabilidad social. No tenemos la manera de seguir garantizando temas sociales para ellos, pero debíamos de ir más allá. Las personas que están legales, que son productivas, hombre, qué bueno, esa es parte de la esencia de nosotros, pero las personas que llegan en nivel deficitario, que están en las calles, que están aguantando hambre, simplemente por una premisa de falta, de falsa humanidad, sostenerlos acá, hombre, debemos de ser serios,
debemos de asumir nuestra propia realidad social, debemos de asumir nuestras propias condiciones, ¿ya? Y hay que, alguien tiene que decir esto, uno siente una presión social en los barrios y como un tema de ya de estigmatización hacia los hermanos venezolanos, que es también un poco la presión de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces creo que en un acto de responsabilidad con nuestros hermanos venezolanos ilegales y en situaciones paupérrimas, y en un acto de responsabilidad con esta ciudad, deberíamos de aprovechar esta coyuntura y las personas que están de manera ilegal, comenzarlas a enviar nuevamente a su país. González está cumpliendo con lo que ha pedido el gobierno nacional, municipal y departamental, el aislamiento. Sí. La verdad, he salido como para generar algún tipo de ayudas muy organizadas a algunos sectores de la ciudad, pero lo he cumplido al máximo. He asumido eso, pero sí con una preocupación muy grande. Y la preocupación es personas que en la vida me habían solicitado ayuda, ayudas puntuales. Personas que tenían cierto nivel de vida aparentemente más digno, ahora están total y absolutamente reventados. Entonces, esto es una bomba social compleja y las crisis sacan lo peor, pero también sacan lo mejor de los seres humanos. Y uno debe ser claro con las circunstancias que está viviendo y las circunstancias que está viendo nuestro entorno y tomar las decisiones correctas en este sentido. Concejal, muy amable, muchas gracias. Un placer tenerlo aquí en el micrófono del Magazine del Valle. Bueno, pues te digo que yo soy cavernícola con esto de la tecnología, esto me parece una berraquera. No, te agradezco mucho y te pido que me envíe la copia del programa. Gracias. Mucho gusto, concejal. Que tenga feliz tarde. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Si te mueves, el virus también. Quédate en casa y evita el contacto social. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta los objetos y superficies que uses con frecuencia. Si presentas síntomas, no salgas. Llama a la línea exclusiva para el Valle del Cauca, 620-6819. O escribe al WhatsApp 314-395-7767. El Valle se queda en casa. Gobernación del Valle del Cauca. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuel Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad.